Primer día del cole, renga. No tenemos mucho tiempo, amor. Miren esto, el tráfico que hay. Bueno, acabamos de equivocar, fuimos a una puerta que era incorrecta. Primer día. Todo para quedarse durmiendo. Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Son las 7 de la mañana. Tengo una cara dormida que no puedo más. Se van a entender. Hoy no estoy maquillada. Y hoy Roma y Donato arrancan el jardín. Llueve torrencialmente, chicos. O sea, la verdad es que dudé mucho en levantarlos. Pero bueno, ya tiene que empezar. Ellos, como nosotros nos mudamos, arrancaron dos semanas después de lo que tendrían que haber ido. Pero bueno, si es por la lluvia, es por esto, es por el otro, prefiero que vayan y que empiecen a cambiar sus horarios para empezar a levantarse temprano, acostarse temprano también. Así que nada, empecemos con este video. Vamos a despertar a Leo. Creo que ya está despierto. Tengo que ir abajo a buscar los uniformes. Tengo que cambiar y ya nos tenemos que ir porque entran a las 8 de la mañana. Tenemos una hora, pero estamos literalmente a 5 minutos del jardín. Así que nada, vamos a despertar a los nenes y vamos a ver qué onda. Si se levantan de buen humor, si están chinchudos, no sé. Vamos a ver. Así que comencemos con este video de esta rutina de mañana llevando a los nenes al jardín. Bueno, miren lo que está el día. ¡Está horrible! Ay, cómo me cuesta levantarlos con este día horrible. Pero bueno, nada. Ya tienen que arrancar el jardín. Ahora vamos a prender la luz. ¡Ah! Ahí está. Voy a agarrar los uniformes que los tengo acá abajo. Acá los tengo. Caen unos rayos que no se imaginan. Anoche llovió toda la noche y hubo bastantes truenos. Se nos pasaron los dos a la cama porque tenían miedo. Tengo miedo, señor. Tengo miedo. Así que están en mi habitación. Está Donato. En el medio está Roma. Y allá está Leo. Acá, en este lugar de 5 centímetros de ancho, estaba durmiendo yo. Vamos al cole. Uy, 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 uy. Bueno, acá estamos con Romita, que me está diciendo que el dedo del pie le duele porque tiene una uña encarnada, así que... Tengo una uña quemada. ¿Eh? Tengo una uña quemada, acostadita. Claro, tiene una uña encarnada al costadito y le duele con zapatillas, así que te llevo en Crocs. Vamos a lavarnos los dientes primero y ahora vemos ese tema. Anda, renga. Primer día del cole, renga. Bien, baño de Roma. Salud, mi amor. Vamos a prender la luz. Ahí está. Esta luz está buenísima porque no te encandila tanto. Vamos a apoyar esto acá. Y mientras tanto, le vamos a preguntar a Roma qué quiere en el pelo. No tenemos mucho tiempo, pero algo nos podemos hacer en el pelo. Dos colitas, ok. Dos fácil, muy bien, me encantó. Lo sencillo. Ay, también me quiero poner ese moñito, el lila. Bueno, dale, ese moñito lila nos ponemos. No, en vez de este, quiero este. Ok. Y ahora hay que ir a levantar a Donato. ¿Vos me vas a ayudar, amor? Sí. Porque te digo que pensé que me iba a costar más levantarte a vos. Quiero dos colitas así. ¿Altas? Sí. Bueno, como me hacía la abuela a mí. No, como me hacías antes. ¿Dónde hay una colita? Ah. ¡Es hermosa! ¿Te acordás cuando me hacía una colita así para arriba cuando era más chiquita? Sí, me acuerdo. Sí. Ahora vamos a lavar los dientes. Vamos a lavarnos los dientes. Para que me peine. Flecky, ¿dónde te pongo el moñito? Ay,
Ya tiene un espejo enorme. Bueno, son casi 7:30. Hay que agilizar. Muy bien, tengan pánico. No sé cuál de todos los perfumes se va a poner Roma. Sí, estos tres son de Donato y todos los demás son de Roma. El de princesas, el de Simones, el de Kitty, este de Mini o el de Kitty. Muy bien. De repente salió uno, dos, tres, ahí va. Muy bien. No mames, qué asco. Mira mi toallita, es de estrellitas. Es de estrellitas, es re linda. Este, que me se lo poner. Dale. Luego me lo que tenemos. Ahí está. Bueno, vamos a levantar a Donato, Que vamos a llegar tarde. Está bien ahí, amor, es un montón ya. ¿Dónde te ponen el chivo? Arre. Esta es la mochila de Roma nueva, de color lila, porque es su color favorito, ¿no? Sí. Y acá no sé qué vas a tener que llevar, amor. Comida. Duh. No, comida te dan allá, en el cole. Esto lo saco. Y vamos a poner, por las dudas, una bombachita. ¿Cuál querés? Quiero. Ok. Bien, vamos a despertar a Donato, si no, no llegamos. No llegamos. Ay, pero mi princesa, empieza el cole, el primer día de cole y está tan hermosa. Me emociona. No podéis hacerme llorar. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Vamos al jardín? ¿Quién quiere ir al jardín? ¿Quién quiere ir al jardín? ¿Donato va a jugar hoy con amigos? No tenemos mucho tiempo, amor. ¿Qué hora es? No. 35. Tenemos 10 minutos para salir. Cambialo, sí, a ver. De uno. Oh. Buen día, gente. Bueno, acá Lío reportándose. Ya me desperté, ya estoy listo para ir al primer día de clase de los peques. Por si no están suscriptos, suscríbanse. Vamos a ver si lo logramos. Si logramos que todo salga como queremos, con mamá Mira, y a tiempo, porque bueno, queda poco tiempo para llegar al cole. Y miren cómo está el día. O sea, miren cómo está el día, chicos. Estaba para quedarse durmiendo. Pero bueno, acá está Martita, acompañándonos como siempre. Hola, Martita, hola, hola. ¿La quería Martita, Roma? Sí. ¿Eh? ¿Cuánto? Donato creció. Donato creció la edad de Donato y yo. ¿Qué dijo? Yo te entendí. Que Martita creció de chiquita con Donato y tenían la misma edad. Sí, y también yo crecí la misma vez. Claro, vos también eras chiquita y creciste con Martita y con Donato. Va a ir al cole, choque los cinco, Roma, qué emoción. Primer día de clase, choque los cinco. Mochila Donato. La mochila Donato es la que tiene los Minions. Un boxer de Donato y agarrá un jogging gris por si se hace pis. Un boxer de Donato y un jogging gris. 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 Para no olvidarme, un boxer de Donato y un jogging gris. Dale, 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 así no nos olvidamos. Un boxer de Donato y un jogging gris. Un boxer de Donato y un jogging gris. Un boxer de Donato y un jogging gris. ¡Uy, cuánta ropa! ¡Acá está la manchera! ¡Bien! Y un boxer. Y un boxer. ¿Ya sabes que están ahí? Sí, ahí. Un boxer. Cualquiera ese. Ya está, chao. Entonces, el boxer y un jogging gris, ¿no? O sea, dijo un jogging gris, ¿no? Para no olvidarme. Para no olvidarme. ¿Y dónde hay un jogging gris? O sea, ¿dónde hay un jogging gris? ¿Dónde hay? ¡Acá! ¡Acá!
Hicimos buen equipo, Roma. Lo hemos logrado. A ver, ¿quién vino acá? ¡Eato! Mirá, se despertó contento porque va al cole con Roma. No sabes lo que te espera. Donato, mírame. Te voy a preguntar algo. ¿Te vas a quedar en el cole a jugar con tus compañeros como Roma? No sabe, no contesta. ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! No, miren esa facha. Miren esa facha, na. ¡Wow! Están iguales. Mirá la ropa, Donato, de Roma. ¡Estás igual! A ver, mi vida, mostrame los dientes. Que Roma ya se lavó los dientes sola. Oh. Ah. Muy bien, Donato, ¿cómo se lava los dientes? Muy bien. No lo traes, escupilo. Es muy tarde ahora. ¿La pongo yo? Sí. Bueno, tío, ponte. Muy bien, muy bien. Excelente, miren. ¡Ay! Bueno, le vamos a poner agüita. No sé si van a necesitar, pero bueno, botellita y platito. A ver, cierra los ojos que te pongo este líquido, chicos, porque acá hay muchos mosquitos y lo armé. Es un líquido que tiene vainilla y agua. Es súper sano y ayuda a que no le piquen los mosquitos. Vamos a ponerlos. Ojos cerrados. ¡Yuhu! A ver, Roma, cerrá los ojos que te tiro. Para los mosquitos, cerralos. Eso, da vuelta así, te voy tirando en todos lados. Unos momentos después. Lo hemos logrado, estamos yendo en camino al colegio. A ver qué hora es. Menos 7 minutos, genial, porque para llegar al jardín llegamos en 8 minutos. ¿Y hasta qué hora se puede? ¿Están listos? ¿Están listos? Tenemos que hacer un house tour barrio. Si este video llega a 10.000 likes, hacemos un house tour de todo nuestro barrio donde vivimos. Así que, dale like. Miren, miren qué lindo que es. O sea, no les voy a mostrar mucho porque tienen que dar like para que lo hagamos. Bueno, Roma, ¿te puedo decir unas palabras? Bueno, te quiero desear un súper feliz comienzo de clases a los dos. Espero que la pasen bien, que se diviertan, porque lo más importante de empezar las clases y empezar el colegio es que vos la tenés que pasar bien y divertirte, porque si vos no te divertís y no la pasás bien, no tiene sentido ir al colegio. Así que... Me traes un dulce, un chupetín, unas gomitas. ¿Te traigo un dulce, un chupetín, unas gomitas? Lo que hay. O sea, ¿vos querés que de regalo de comienzo de clase yo te traiga unos dulces? Sí. Ok. Con una bolsa. Bueno. Chicos, miren esto, el tráfico que hay. Acá llegamos al cole de Roma y Donato. ¿Llegamos? Chicos, acá Roma saluda a Donato. ¡Te amo! ¡Te amo! Ay, todavía voy a abrir. Chicos, nos acabamos de equivocar. Fuimos a una puerta que era incorrecta. Vamos a ver si encontramos la puerta que es. Momentos después. Donato, se fue Roma. ¿Puedo jugar? ¿Vas a ir a jugar vos también? Sí. ¿Eh? ¿Vamos a conocer a los compañeros? ¡Ah, Lola! ¡Ah, Lola! Bueno, gente, vamos a la otra puerta. Se quedó re bien Roma, no lo puedo creer. ¿Vos lo podés creer? Al principio dijo, es todo nuevo. Después cuando le dijo, vamos a ver a tu hermano, se quedó. Dudó, es verdad, dudó. Sí. Bueno, chicos, lo acabamos de dejar primer día. No quiso saber nada, pero lo vamos a esperar acá un ratito. Sí, la señora nos pidió que nos quedemos un ratito. Así que bueno, nos vamos a quedar acá esperando un ratito a ver qué nos dicen. Donato se quedó medio mal, pero Roma no. Roma se quedó 10 puntos, una genia. Para mí se extrañan entre ellos. Claro, si hubiesen sido juntos, o sea, en el mismo lugar, se quedaban de gusto. Si juntos, sí, pero yo creo que se extrañan el uno al otro. Perfecto. Vamos a ver qué pasa, ahora les contamos. Mientras tanto... Chicos, no lo puedo creer, acabo de abrir Instagram y me devolvieron el Instagram. ¡Ah!
para la gente que no sabía, me habían cerrado mi Instagram, me lo habían suspendido por una foto que yo había subido de Donato que estaba en cuero y me lo suspendieron 2 semanas y acabo de entrar y me lo devolvieron. Vayan a seguirme, así vuelvo a llegar al millón. ¡Ay, chicos! ¡No puedo estar más! ¡Ay! ¡No puedo estar más feliz! O sea, tengan en cuenta que este es mi trabajo, ¿entienden? O sea, si no era volver a empezar. ¡Ay, Dios! ¡Qué alivio! No puedo sentir esta felicidad en el cuerpo. O sea, me volvieron mi trabajo. Dejamos a los nenes en el jardín y hasta que nos vuelvan a llamar estamos tomando un cafecito. No pude haber tenido mejor regalo de cumpleaños porque ayer fue mi cumpleaños. Y no me acuerdo quién me dijo, imagínate que de regalo de cumpleaños te devuelvan tu Instagram. Y yo dije, ya está, es como que lo dejé ya en manos de quien sea. Así que bueno, nada, al final esa persona tenía razón y no me acuerdo quién es. No me acuerdo quién me lo dijo, pero bueno, nada, estoy muy feliz. Bueno, gente, vinimos por un café. Ahora vamos a volver a ver cómo están los peques. Más que nada, Donato nos preocupa porque... Me costó un poco quedarse mi gordito. Pero bueno, necesitábamos un cafecito como para... Nah, para no, y además, tener energía. Y además, él siempre quiso ir al jardín. La veía Roma, se metía. De hecho, cuando tuvimos la reunión quería meterse. Y ahora cuando vio que tenía que ir el uniforme dijo, ah, tanto quise venir a que me mandaron. Ahora no quiero. No. Gente, bueno, dale like. Vamos a venir al centro comercial a hacer un 24 horas en el centro comercial con los peques haciendo algo. 24 pero... horas diciéndole que sí a Roma y a Donato. Eso va a ser el próximo video porque estoy tan feliz de que tengo mi Instagram de vuelta. Miren qué lindo que es este centro comercial. Está re lindo. ¿Qué le pasaba? Una hora después. Vino Donato. Donato, ¿cómo la pasaste en el cole? ¿Cómo la pasaste en el cole? Bien. ¿Bien? ¿Qué tenés en la mano? ¿Qué te regalaron? A ver. Kiko. Autito. ¿Y había más nenes? Sí. ¿Y te gustó? ¿Tus compañeritos? Sí. ¡Qué bueno, Donato! ¿Mañana querés volver otro ratito? ¿Así le traes los autitos a la seño? ¿Mañana volvemos otro ratito a jugar? ¿Sí? Sí. ¡Groso! ¡Oh, mi vida! Bueno, Donato, primer día lo logró, lo lograste, Donato. ¡Bien, bien, bien! ¡Te felicito! Bueno, Donato se acaba de levantar de una siestita. La tuve que ir a buscar a Roma. Como es el primer día de adaptación, la tengo que ir a buscar ahora, va a ir mediodía, mañana se va a quedar un ratito más, Donato también. Así que acompáñenme que le vamos a preguntar cómo le fue en su primer día. ¡La mochila! ¿La mochila? Sí. Bueno, acaba de salir Roma de su primer día de jardín y quiero que me cuente cómo le fue. ¿Cómo te fue en tu primer día, amor? ¿Te dieron una moneda de chocolate? ¿Y qué desayunaron? ¿Desayunaste en el cole? ¿No desayunaste? Lloré. ¿Pero les dieron de desayunar? ¿Cómo que no? ¿No les sirvieron el desayuno? ¡Lloré! Ah, ¿y entonces? ¿Y vos no comiste nada? ¿Por qué no? ¿Verdad, poquito? ¿Estabas llorando por eso? ¿Estabas triste? ¿La pasaste lindo después? Sí. ¿Sí? ¿Y mañana tenés ganas de volver un ratito más? Sí. Bueno, bien, esa adaptación es un... Hay que tener en cuenta que es un nuevo jardín, nuevos compañeros, así que hay que entenderlos. Donato también, primera vez que viene al jardín, así que bueno... Mañana veremos qué tal vamos. Bueno, ya llegamos a casa, les estoy haciendo de comer, así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten y síganos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar acá. Gracias por ver, los espero en el próximo video. Los amo, chau. No, ya está. Digan chau, decí chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.